morning. How are you? Bien, hoy vamos a revisar todo aquello con lo que estuvimos trabajando. ¿Con qué estuvimos trabajando? Con el verbo modal llamado can o can't. Can es poder hacer algo. Can't significa que no podemos hacer algo. Por lo tanto, si yo quiero decir yo puedo nadar, voy a tener que decir I, que yo, can, puedo, swim, nadar. Ahora, si yo quiero decir que ellos pueden nadar, no voy a tener que elegir I, voy a tener que elegir they. They significa ellos o ellas. Entonces, voy a decir they can swim. Lo mismo pasa si, por ejemplo, miramos esta foto. Yo quiero decir, él puede cantar. Entonces, voy a tener que elegir he, porque he es él, can, porque puede, y luego voy a elegir sing. ¿Se entiende cómo armamos las oraciones para decir que alguien puede hacer algo? Ahora vayamos con el can't, también dicho can't. Las dos pronunciaciones son posibles. Veamos, yo quiero decir que yo no puedo nadar. Voy a decir, I can't swim. En este caso tenemos a un niño que no puede nadar. Entonces, no voy a decir I, sino que voy a decir he. He can't swim. Right? Último ejemplo. Tenemos aquí a una mujer que no puede cantar bien. ¿Ok? Entonces voy a decir she, porque es ella, can't sing well. ¿Está ok? En el próximo video les explico la parte interrogativa, cómo armamos las preguntas. See you.